¿Tú o alguien que conoces ya tuvo infección por coronavirus? ¿Tienes la duda si podrías volver a infectarte? En este video especial, por motivo de la pandemia, te voy a decir lo que se sabe al día de hoy a través de la ciencia de la posible reinfección por COVID-19. Hola, soy Fermín Zubiaur, el Doc de la Voz. La pandemia ha sido desafortunadamente una situación sin precedentes y actualmente seguimos inmersos en contagios prácticamente en todo el mundo. Recientemente, una paciente de 33 años, cantante que veo aquí en la Ciudad de México, tuvo todos los datos de una probable reinfección por coronavirus. Por ese motivo, quise hacer este video especial para hablar de si realmente es posible que una persona pueda infectarse más de una vez de este virus que a nadie le cae bien. Para no hacerles el cuento largo, la respuesta que les puedo dar al día de hoy es sí. Sí puedes volver a infectarte por coronavirus, COVID-19, SARS-CoV-2, bicho del mal, virus horrendo, lo que le quieran llamar. Durante los primeros meses de la pandemia, se creía que una vez que a ti ya te daba infección por coronavirus, tu cuerpo era capaz de generar anticuerpos que ya te iban a dar inmunidad prácticamente para toda la vida. Sin embargo, con el paso de los meses, los investigadores se han dado cuenta que una vez que a ti te da infección por COVID, tu cuerpo efectivamente genera anticuerpos, pero esos anticuerpos podrían ir disminuyendo con el paso del tiempo, aproximadamente en un lapso de 3 a 4 meses. Esto nos dice que el coronavirus podría volverse un agente infeccioso algo similar al virus de la influenza, en el que no porque ya te haya dado una vez, no quiere decir que no te pueda volver a dar ese mismo año o los años siguientes. Ahora, ¿cómo saber si realmente este es un nuevo virus que te está dando infección o bien es el mismo coronavirus que ya te había dado y que simplemente ese virus o esas partículas de virus siguen detectables en tu cuerpo con una prueba, aunque ya no sean capaces de generar infección o de contagiar a otras personas? La confusión de esto puede surgir por las pruebas que se tienen a la mano actualmente para determinar si realmente una persona tiene o no coronavirus. Al día de hoy, la prueba que tenemos disponible en los laboratorios y en la que nos basamos es llamada RT-PCR. Si la PCR es positiva, es muy probable que sí tengas COVID. Si sale negativa, no puedes confiarte al 100% que no la tengas, ya que la prueba tiene un margen de error, es decir, puede dar falsos negativos. ¿Qué? Les voy a poner ahora el ejemplo de mi paciente cantante que les comentaba. Ella tuvo síntomas de gripa y algo de dificultad para respirar en julio. La prueba de PCR fue positiva para COVID. Después se recuperó en casa sin complicaciones y 3 semanas después la PCR fue ya negativa. Pasaron 3 meses y de nuevo tuvo un cuadro gripal, esta vez con pérdida del olfato y el gusto. La prueba de influenza que le pedí fue negativa, pero la prueba de PCR para COVID fue otra vez positiva. ¿Qué? ¿Esto qué quiere decir? ¿Que realmente se reinfectó o que era el mismo virus que estaba en su cuerpo y que la prueba pues simplemente la detectó? Pero esta prueba negativa de en medio pues tuvo este margen de error y por eso salió negativa. ¿Qué fue lo que pasó? Pues es difícil saberlo con precisión, al menos de que tengamos a la mano más estudios de laboratorio. Pero tomen en cuenta que esta paciente tuvo síntomas de infección de vías respiratorias con una prueba positiva, después se le quitó por completo y los nuevos síntomas incluyeron algunos datos muy sugestivos de infección por coronavirus, como es, ahora ya lo sabemos, la pérdida del gusto y la pérdida del olfato. ¿Cómo podríamos realmente y de manera objetiva saber si esto fue reinfección? Pues solamente tomando al virus al momento de la infección, en este caso de la primera y de la segunda infección, y tomándole su huella digital, que en el mundo de los virus se llama secuencia genética. Imagínense que los genes del virus están conformados por 30.000 compuestos. Si alguno de estos compuestos cambia, se modifica su estructura. El virus puede seguir perteneciendo a la misma cepa o familia directa, pero la huella digital ya es diferente, convirtiéndolo ahora en un virus nuevo, entre comillas, con la capacidad de reinfectar a la persona.
Estos estudios de secuencias genéticas se hacen en laboratorios de investigación y solo en algunos casos. Es decir, no es una prueba que se pida de rutina en el laboratorio donde te hacen la PCR que ya todos conocemos. Pero es gracias a estas investigaciones en algunos laboratorios que se ha demostrado que el virus efectivamente tiene la capacidad de volver a infectar a la misma persona. La intención claramente de este video no es aburrirte con información de cómo es una secuencia genética o cómo es la microestructura de un virus o cómo ese virus va cambiando y cómo se comporta de manera muy técnica. Pero sí me interesa con este video que ustedes sepan que la reinfección es totalmente posible. Y por eso les dejo este mensaje final. No bajes la guardia. Usa por favor tu cubrebocas. Piensa en ti, en tu familia, en tus conocidos, en tus amigos, en los adultos mayores. Estamos juntos en esto y solamente cuidándonos entre nosotros nos va a dar la mejor posibilidad de que esto mejore, por lo menos antes de que llegue algún tratamiento o alguna vacuna que sea efectiva. Aquí abajo en la descripción del video te pongo algunas ligas interesantes si es que te interesa acerca de lo que sabemos al día de hoy del coronavirus, de cómo se puede llegar a tratar o de qué cosas se saben, pero fundamentadas en la investigación científica. Les pongo esta información porque es muy importante estar al día acerca de lo que está pasando en el mundo, pero es importante tener información fundamentada, científica y de lo que se ha demostrado al día de hoy sin caer en mitos o en información que simplemente nos confunde más o que no es del todo cierta. Yo soy Fermín Zubiaur, el Doc de la Voz, y para ti, mugroso virus del COVID-19, solo te tengo un último mensaje. No te queremos y juntos vamos a ser más fuertes que tú.